Buenas tardes, gente. Buen día, buenas noches. Depende la hora en que esté mirando este video. Ahí entra en foco. Bien. ¿Cómo están? Buenas tardes, buen día, buenas noches. Ya les dije. Hoy les quiero hacer un video algo medio raro. Les voy a mostrar mis manos porque ya tengo instalada la cámara. Así que hoy lo que vamos a hacer va a ser un difusor de CO2. ¿Sí? Porque yo acá tengo mi botella que tengo que empezar a preparar la mezcla, así que vamos a dejarte por acá. Y bueno, tengo acá mi kit preparado, ¿sí? Esto va a la botella y de la botella va a este regulador para que salga la burbuja directamente al chupete, donde bueno, yo lo pego en el cristal del vidrio, pero me falta un difusor de CO2, sigue con la punta. Yo les comento, yo estaba usando esta piedra difusora que directamente lo ponía así y salían las burbujas grandes, y lo he usado así, creo que por 5 meses, pero ya no me está gustando porque larga burbujas muy grandes. Yo lo que necesito son burbujas chiquitas, burbujas finitas. Bueno, entonces me puse a pensar a ver qué onda, y vamos a hacer un difusor de CO2 nuevo, obvio, porque tenemos esto usando. Vamos a hacer un difusor de CO2 casero. ¿Sí? Pero bueno, lo que vamos a hacer es, le voy a dar los materiales más o menos para que ustedes vayan viendo cómo usar cada cosa. Lo primero que vamos a usar va a ser una jeringa descartable, ¿sí? Una jeringa nuevita, si tienen usada no importa, no hay problema, ¿sí? Y bueno, vamos a usar una jeringa, voy a dejar por acá, vamos a usar un corcho, ¿sí? Un corcho común de madera, ¿sí? ¿Ven? Vamos a usar también un encendedor. Ahí estamos. Vamos a usar cualquier antiparásito, antihongo, lo que sea. Viene re bien. Yo en este caso voy a usar el verde malaquita. Ya le voy a decir para qué. Vamos a usar un cúter. Tengan cuidado. Yo sé que van a tener cuidado, pero por la duda no está de más. Tengan cuidado de usarlo. ¿Sí? Y vamos a usar también un pedacito de alambre, ¿sí? Lo que vamos a hacer rápidamente, sin más nada que decir, les voy a mostrar cómo hacer un CO2 casero. Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir la jeringa, ¿sí? Vamos a abrir. Y bueno, una vez que tenemos la jeringa abierta, lo que vamos a hacer que quedará así. Esta es nuestra jeringa. Lo que vamos a hacer es vamos a partirla al medio, o la parte que ustedes vean que les va a quedar bien, que les guste. Yo en este caso la partí justamente a los 2.5 más o menos, ¿sí? Entonces le tiene que quedar esto. Esta boquilla es la que vamos a usar. Una vez que tenemos esto, vamos a agarrar el corcho, y lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos cortado, vamos a hacer esta parte la vamos a dejar, esto lo vamos a dejar de lado, y vamos a hacer esta boquilla. Ven la medida, yo lo corté como le dije, a la altura de 2.5 por ahí. Bueno, lo que vamos a agarrar con un corcho es lo siguiente: vamos a apoyar la boquilla que cortamos en el corcho, ¿sí? La vamos a cortar, la vamos a dar vuelta, vamos a presionar y vamos a dejar marcado en el corcho un redondel, ¿sí? Vamos ahí, yo más o menos le voy a mostrar. Presionamos hasta que quede, ven, que se nota, ese es el redondel que tenemos que cortar. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a usar el cúter, ¿sí? Y vamos a ir cortando el redondel justamente que tenemos, vamos a ir cortando por los costados y vamos a sacar un redondel, ¿sí? Así que le vamos a dar. No se va a ver ahí, pero yo ya lo voy a empezar a cortar. Y vamos a hacerlo rápido. Y les va a quedar algo más o menos así. Más o menos así les va a quedar un mini taponcito. A ver si lo ven bien. ¿Sí? Que esta es la parte que hemos marcado de justamente la boquilla. ¿Ven? Así que esto tiene que ir acá adentro. Bueno, antes que nada, les voy a mostrar una cosa. Pequeño tip. Vamos a mojarlo en el antiparasitario este.
Sí, por las dudas, antialga, antihongo, anti todo. Así lo metemos ahí y bueno, y vamos a saber de esta forma que el justamente corcho no vaya a tener ningún parásito ni nada, ni hongo ni nada. Así que lo vamos a meter ahora. Vamos a abrir un poquito el aguamé este justamente y vamos a agarrar y vamos a poner un poquito en la tapa. Un poquito nada más, que lo vamos a dejar unos minutos. Y ahí está. Listo. Y ahora lo que hacemos es, una vez que tenemos ahí el producto, vamos a agarrar y vamos a poner este. Listo. Y nos va a quedar así. ¿Ven? Que ahí está. Vamos a dar vuelta, vamos a dejar que actúe bien. Si nos podemos ayudar con los restos de cosito, con la manguera misma. Acá tenemos una manguera. Vamos a ayudar ahí para que se moje completo. Ustedes van a ver que lo que buscamos nosotros, como les dije, o con lo que busco yo, es que si hay algún hongo y un lo que sea, que siempre traen las cosas que metemos nuevas al acuario, se vaya muriendo, ¿sí? Así que lo voy a más o menos empapar ahí. Ahí estamos. Listo. Gracias al vecino que está saliendo su bocina de retroceso. Gracias, vecino, por salir en el video. Un abrazo grande. Bueno, y una vez que hacemos esto, lo vamos a dejar reposar un ratito, ¿sí? Con lo otro que yo les pedí, va, les mostré los materiales. Uno de esos es el. Esto lo voy a cortar por las dudas, porque no quiero esto en mi acuario. Lo que yo les pedí también era un pedacito de alambre. ¿Para qué vamos a usar el pedacito de alambre? Bueno, el pedacito de alambre lo vamos a usar para justamente que esta va a ser la guía que va a ir con el chupete y el justamente este cosito para apretarlo para el regulador. Vamos a poner el alambre acá, ya lo vamos a ir armando. Vamos a meter el alambre ahí. Ahí. Tiene que ir hasta el fondo. Vamos a ayudarnos con el cúter. Vamos a ir empujando hasta el fondo. Podemos hacer también con el cosito este, con el difusor. Y bueno, más o menos como para que quede un poquito separado de la boquilla. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Acá es donde vamos a introducir el pedacito que hemos cortado, ¿sí? Así que miren qué fácil que es. Lo metemos ahí. Hacemos fuerza. Siempre y cuando que no se meta el alambre en el agujerito este de la jeringa. Bueno, ahí hacemos fuerza para que entre bien. Listo, quedó. Bien, ahí tenemos esto. Ahora vamos a dejar un ratito, yo ahora voy a tirar esto y bueno, ya lo voy a limpiar bien, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo queda. Bueno, listo. Una vez que ya pasaron unos minutos y que esto está bien curado, por decirlo así, lo único que vamos a hacer es introducir esto en nuestra boquilla. ¿Pero qué vamos a hacer antes? Vamos a usar el encendedor. Y lo vamos a calentar un poquito. ¿Sí? Un poquito nada más, ¿eh? Ahí nomás. Y lo que vamos a hacer es, vamos a introducir justamente este pedacito de corcho. Ahí. Hasta el fondo. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven que queda acá adentro como un sobrante, por decirlo así? Bueno, vamos a hacer esto otra vez. Bien, todo ahí alrededor, cosa de ir justamente cerrando esos sobrantes, ¿sí? O ese espacio, mejor dicho, que queda un poquito más. Y bueno, vamos ahora a corregirlo, vamos a meter un poquito más, poquito nada más, ¿eh? Ahí, listo. Ahora lo que vamos a hacer para cerrar esos sobrantes, vamos a agarrar y vamos a quemar lo que es la punta. Vamos a quemar bien la punta
Ahí, y con una base firme lo vamos a, ¿ven? Ahí se me ven, ahí. Vamos a quemar y lo vamos a volver de nuevo hasta que se selle justamente esas partes, ¿sí? Vamos de nuevo, despacito nomás, ¿eh? No quiero que se mande ninguna macana, simplemente un poquito de calor y en una base bien plana vamos a justamente apretarlo. Bueno, viéndolo así no se escapa nada, ¿sí? Bueno, yo le voy a dar una más por las dudas y nada más que por las dudas. Ustedes, si están seguros, listo, con eso es suficiente. Yo por las dudas le voy a dar un poquito más. Listo, calentamos y volvemos de nuevo ahí, ¿sí? Ahí, que quede bien esparcido el calor y bueno, ahí está, mire cómo queda, bien sellado. Dice que ahí no se escapa nada. Bueno, ya va tomando color, fíjense que esto va de 10. Ahora lo que vamos a hacer con el alambre. ¿Para qué queremos el alambre? Vamos a agarrar y vamos a doblar, ¿sí? Más o menos. Ahí. Yo lo voy a doblar ahí, cosa que quede. Ahí está un poquito más. Vamos a ver esa curvita. Ahí. Miren qué lindo que queda. Díganme si no queda un difusor bien copado, bien lindo. Vamos a poner la botella de fondo. Miren cómo queda nuestro difusor. ¿Sí? Ya hemos hecho todos los pasos, así que lo que vamos a hacer ahora es apretarlo un poquito más con el alambre. Así le damos. Ahí está. Espectacular. Espectacular. Bueno, una vez que hicimos esto, vamos a agarrar ahora, vamos a hacer nuestra preparación de CO2 casero y vamos a ver cómo justamente sale. Yo les comento, el corcho que usé yo, sí, es como un, no sé cómo decirlo, no es de los corchos esos que venían antes de madera, esto es como algo más prensado, como una goma, no sé qué es, pero está bueno porque se ve que tiene micro agujeritos y por ahí es donde, ¿cómo se llama? Justamente va a salir el CO2. No sé si se ve, no se ve, por encima está muy oscuro ahí. Bueno, pero ahí tiene micro agujeritos. Y esos micro agujeritos van a hacer que nuestro CO2 escape, pero bien, una forma bien proporcional. ¿Sí? Yo espero no haber sellado esos agujeritos con el calor que le tiré. Pero bueno, vamos a ver. Si no, de última también en la con la jeringa viene la aguja, así que vamos a hacer un par de agujeritos ahí donde queremos, bien esparcido, bien chiquito, cosa que bueno, el CO2 puede escapar. Yo voy a hacer ahora la mezcla y vamos a hacer una prueba a ver qué onda, ¿sí? Y ahí ya lo filmamos y bueno, quedaría por terminado este video de cómo hacer un difusor de CO2 casero. Miren qué lindo que queda, no queda fachero, queda muy bueno, muy fachero queda. Así que yo ahora cuando vaya a presentarlo al acuario, ya directamente lo que hago es bajar el chupetito este, como lo decimos acá en Argentina, lo pongo ahí y ya queda así, queda presentado mi difusor de CO2. Qué bueno que está, ¿eh? La verdad que muy bueno. Bueno, voy a preparar la mezcla. Y si quieren saber la mezcla de esto de para hacer el CO2, justamente yo en uno de mis videos, en el video del canal, tengo cómo preparar CO2 casero, bueno, todo lo que vas a necesitar y un montón de cosas más. Así que ya me voy a hacer eso. Y en un ratito vuelvo para mostrarle en el acuario cómo quedó nuestro difusor de CO2 casero. Ahí estamos. Y bueno, ya tenemos nuestra mezcla. Veamos que la mezcla empezó a hacer en esa a fermentarse enseguida. Lo hice bien caldudo como para que tenga una buena mezcla. Así que lo único que vamos a hacer ahora es ponerle nuestro, a ver dónde está, acá está, nuestro nuevo difusor. Y bueno, ya conectarlas y vamos a ver. Lo voy a poner acá en este costadito para que ustedes vean cómo va. Y bueno, ya lo voy a conectar todo, así que cuando empiece a burbujear, ya les voy a mostrar cómo quedó nuestro CO2 casero. Esto va por la perlita. Les voy a mostrar cómo quedó nuestro nuevo difusor casero. Y bueno, gente, por fin puedo hacer
que la mezcla, bueno, ya haya agarrado viaje, porque ayer, mejor dicho, este video es un día después de lo que hice el difusor. Pasa que ayer hice una mezcla y no sé qué le pasó. Vi que era la levadura que yo uso en cubo, la fresca, estaba vencida. Y bueno, no sé qué pasó, no me funcionó la mezcla. Pero hoy, después, bueno, de haber conseguido otra levadura que estaba en condiciones, puedo decirles que bueno, así queda el difusor de CO2 casero. Si ustedes por ahí lo ven que es como que le cuesta salir, es porque yo le acabo de apretar un poquito. Y bueno, ustedes saben que acá, mientras más suelto lo dejemos, más va a tirar. Pero yo quiero buscar más o menos ese estilo de burbuja, ¿ven? Que iba un montón y más grande. Bueno, yo busco algo más finito. Algo más chiquito lo voy graduando y algo así, pero que no salga tan rápido. Algo así podría ser. Ahí me gustó un poquito más. Bueno, y este es el difusor de CO2. ¿Ven? Lo hicimos con un corcho, un pedacito de alambre. Después le cortamos casi la mitad, un poquito menos, de una jeringa descartable. Ahí se paró, porque bueno, como les digo, lo estoy regulando acá. Recién acabo de hacer la mezcla y bueno, ahí empezó a soltar. Pero ahí va. Vamos a darle el punto justo. Ahí me gustó más. Ahí me gustó más. Que no sea ni tan rápido ni tan lento. Y la burbuja que sea chiquita. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahí va a quedar. Tiene que alimentar a todo este acuario, que nuevamente lo hemos modificado para, bueno, para que se vea un poco más estético. Todavía me faltan plantas, todavía no va a quedar así. Tengo un par de plantitas más que sacar. Y bueno, un par de plantas más que van a llegar. Y aparte de los peces también. Peces van a, creo que estos escalares van a volar. Y vamos a poner otra cosa, otros peces más vistosos. Pero por el momento vamos a enfocarnos en esto. Que bueno, este fue el difusor de CO2 casero. Espero que les guste. Después, bueno, lo vamos a buscar un lugar más para que sea más estético. Pero mientras tanto, yo les muestro cómo quedó mi difusor de CO2 casero. La verdad, no tengo nada que envidiarle a los otros. Porque está lindo, lo hicimos nosotros y bueno, está bueno, está bueno. Ahora hay que empezar a centrarlo en un lugar donde se vea mucho más estético. Esto lo puse de prueba para que vean cómo funciona el difusor de CO2 con corcho y la mitad de una jeringa. Espero que les haya gustado, gente. Un abrazo grande a todos. Sigan el canal, si les gustó, compártanlo. Díganme en los comentarios qué les pareció, si está bueno o no está bueno. Como les dije, este es un canal para principiantes, para gente que recién arranca en el hobby. Bueno, espero que esto les sirva si ustedes quieren arrancar con un acuario plantado. Y nada, un abrazo grande a todos, saludos y nos estamos viendo en otro video más. Chao.